Leonor, lamento haber arruinado el almuerzo, pero no quiero que Clemente sienta que puede hacer lo que quiera con ustedes. Se lo agradezco, Martín. Está llorando. Leonor, ¿qué le pasa? ¿Qué le hizo ese imbécil, Leonor? Por favor, dígame. ¿Qué le hizo? Yo ya no voy a poder más. Yo nunca voy a poder compartir mi vida con Clemente, Martín. Nunca. Tranquila. Tranquila, él no se merece que usted llore por él. Estoy desesperada. ¿Qué voy a hacer? ¡Suelte a mi mujer, carajo! Váyase inmediatamente de aquí, Rivas. Váyase, y esta vez estoy hablando en serio. Clemente, por favor. Martín no ha hecho nada malo. La estaba abrazando, le parece poco. Ya le dije, Rivas, váyase de aquí si no quiere que lo mate. Entonces era cierto que usted tenía una daga en su bastón. Cállese, Leonor. Usted preocúpese de hacer feliz a su mujer. Si es que puede, claro. ¿Dónde cree que va, Leonor? ¿Qué estás haciendo, Clara? Estaba buscando en el baúl de mis recuerdos. Y mira, me encontré estos zapatitos de Rafael. Yo se los tejí. ¿Y los has guardado durante todos estos años? Así como he guardado todos sus recuerdos. Y ahora se los voy a regalar a mi nieto. ¿De qué hablas? Ese niño no es tu nieto. ¿Qué pasa, Clara? Hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es lo que no me has dicho ahora de una vez? Rafael es mi hijo. ¡Lázaro, se la lleva y qué antenas sabras son! ¿Y allá? Buenos días, Han. ¿Cómo le va? Día, señorita. Le tengo la mejor fruta guardada para usted. Oh, muchas gracias, Pohan. Además, permítame decirle que usted está cada día más bonita. Ah, tan piropero que me salió. ¿Cómo que piropero? Ay, tranquilo, piropero es un hombre que le dice cosas lindas a las mujeres. Ay, ¿qué me pasaría el día entero haciéndolo, güey? Ay, ya, no me trata así, no ve que me pongo colorada. Igual que la manzanita que le voy a regalar. Ay, muchas gracias. Ay, Etelvina, bien fresca tu nieta. Ay, ella no, misia Francisca. Si es el alemán el que anda los signos, Lidia. Vámonos mejor. ¿Qué dijiste? Que Rafael es mi hijo. ¿Tú te volviste loca? ¿Cómo puedes decir una cosa como esa? Es la verdad, Pedro. Nuestro hermano y su mujer me ayudaron cuando quedé embarazada. Ellos fueron los únicos que supieron. Pero no es posible. Nadie me dijo nada. Tú estabas demasiado ocupada haciendo tu vida, como siempre. Y yo tuve miedo. Era muy joven. Mi hermano y su mujer no podían tener hijos. Y me pidieron quedarse con Rafael a cambio de que yo no dijera nada. Y era un trato conveniente para ellos y para mí. ¿Y quién es el padre? ¿Fidel? Un español que nunca más apareció. ¿Y por qué decidiste contármelo? Porque es la hora de que Rafael sepa que soy su madre. Que estoy aquí con él. ¡Ni se te ocurra! ¡Qué vergüenza! Para Rafael será siempre su tía. ¡Métetelo bien en la cabeza! Pedro, por favor. No. Si se lo dices, no te doy más el dinero que te he dado toda la vida. Y no va a ser el español el que te va a venir a salvar, ¿no? Estamos presentando Martín Rivas.
No quiero más problemas. Lo siento, pero ya estás en problemas. ¿Estás enamorado de esa niñita? Perdón. Te hice una pregunta, Hans. Respóndeme. Mi corazón no pertenece a nadie. Te equivocas. Me pertenece a mí, Hans. ¡La señora! ¡Vaya! ¡Deténgase, señora! ¡No me voy a detener! ¡Siento, señora! ¡Puede venir! ¡Puede venir algo, señora! ¡No me importa! ¡No me importa, Hans! ¡Está haciendo, señora! ¡Su peinado, Monsieur Francisca! ¡Toma, toma! Don Fidel me preguntó por usted. ¿Qué le dijiste? Que andaba en la iglesia. Ay, gracias. Pero después me acordé que usted no cree nada en esas cosas. Estelvina, por favor, cada vez que mi marido te pregunte por mí, tú le dices lo mismo, que yo estoy en la iglesia. Pero es que yo no puedo mentir. Por favor. Yo, así las cosas, yo me voy hoy mismo donde don Damaso. No, Estelvina, tú no me puedes hacer eso. No te puedes ir a esta casa, por favor. No te vayas. ¿Cómo no te... es eso que quiere irse, Estelvina? ¿Por qué quiere dejar de trabajar para nosotros? Lo que pasa es que ella echa mucho de menos a su nieta. Nunca se habían separado. ¿Es eso cierto, Telvina? Sí. Sí. No te preocupes. Yo te voy a dar permiso. Cada vez que quieras ver a tu nieta, tú vas. ¿Cierto, Fidel? ¿Cierto que sí? ¿Es cierto eso? ¿Solo por eso quería irse? Sí, por eso nomás, don Fidel. ¿Llegó correspondencia? Sí, mi señora, gracias. Gracias, yo me encargo. Permiso. Acabo de abrir esta carta dirigida a Martín Rivas. ¿Cómo pudo hacer algo así? Su madre le cuenta todo lo de la estafa. Ese joven desconfía de ti, Damaso. Él debe estar al tanto que fuiste tú el que arruinó a su familia. Papá, una vez más Clemente amenazó de muerte a Martín. ¿Qué? No le hizo nada, pero Martín se fue. Martín, ¿qué estás haciendo? Lo pensé bien, don Damaso, y creo que lo mejor para todos es que yo me vaya de esta casa. ¿Por qué? No lo sé. Las cosas se han complicado demasiado. Clemente no se detiene. Incluso intentó hacerme dudar de usted. ¿Dudar? Sí. ¿A qué te refieres? Clemente me dijo que el hombre que llevó a la ruina a mi padre fue usted. Clemente, venga, por favor. Oiga, le está saliendo humo al escritorio de don Damaso. ¡Que hay un incendio! ¡Un servidumbre, traiga baldes con agua! ¡La puerta! ¡Abre la puerta! ¡Mierda, cerró la puerta! Si no es por Martín, su suerte hubiera sido muy distinta, Clemente. Seguramente fue él que cerró la puerta. No, imposible. Estaba conmigo en la calle. No puede haber sido él. ¿Estás seguro? Por supuesto. Estábamos hablando de su situación. Ah, Martín no tiene dónde vivir. Y usted sabe, Clemente, que yo me siento muy comprometido con él. Claro. ¿Cómo usted dejó en la calle a su padre? No tenía por qué haberle dicho eso. Da igual. Yo no le debo nada a ese muerto de hambre. Ni siquiera porque le salvó la vida. Discúlpeme, pero alguien bien nacido, un caballero, tendría al menos un gesto, ¿no le parece? ¿Y se siente bien? Sí, no es nada. Un pequeño corte nada más. Yo espero que Clemente valore lo que usted hizo por él.
Yo no la ayudé esperando algo a cambio, señorita. Sí. Usted es una persona muy noble, Martín. ¡Martín! Necesito palito. Pase, joven. Hola, permiso. Adelante, pues, don Rafaelito, pase. Y le traigo un presente. Mi tía lo tenía guardado. Mira todas las cosas que te trajeron. Son puras cosas viejas. No tenía nada de malo que le comprar algo nuevo al sobrinito mío. Amador, nadie quiere tu opinión. Qué lindo, mira. Doña Bernarda, por favor, acepte este dinero. Usted sabe que yo no quiero que nada le falte al niño. Gracias por la generosidad, pues, don Rafael. Usted sabe que yo quiero cuidar a su hija. ¿Te vas a quedar? No, no puedo. Tengo muchas cosas que hacer ahora, Adelaida. Ojalá que no se olvide que tiene un hijo. ¡Cállate, Amador! Bueno, que estén muy bien, ¿eh? Hasta luego. Rafael, que te vaya bien. Gracias por las cositas. Ay, pero si estamos protestando. ¡Rivas! ¿Sí? Voy, un segundo. Estoy terminando. Adelante. ¿Se siente bien? Sí. ¿Habló con don Damaso? No. Alguien cerró la puerta del escritorio por fuera. Por eso no pude salir. No me va a venir a decir que usted cree que fui yo, ¿sí? No. ¿Ah? No. De hecho, hablé con don Damaso y él me dijo que estaba con usted afuera justo cuando ocurrió el incendio. Efectivamente, estaba afuera. Estaba preparándome para partir. Sí. De eso quería hablarle. Como yo soy un caballero, voy a dejar que se quede en esta casa hasta que encuentre un lugar digno donde irse a vivir. Se lo agradezco, Clemente. Pero quiero que le quede claro que no voy a descansar hasta encontrar a la persona que cerró esa puerta. ¿Cómo se te ocurre decir que yo cerré esa puerta, Eusebio? Porque es muy posible que lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque el joven Clemente nunca quiso a este tal Martín Rivas. Bueno, pero no por eso voy a hacer una locura como esa. No me estás mintiendo, ¿cierto? No. A lo mejor el que está mintiendo aquí es usted, pues. ¿Por qué? Bueno, porque el joven Clemente, como lo mentáis vos, no te tiene nada buena, po. Y a lo mejor lo hiciste para vengarte de todo lo malo que te ha hecho. Ah, no, discúlpame, pero yo soy una persona bastante decente. Jamás haría una cosa así. Yo tampoco. Bueno, ni uno de los dos fue. Pero alguien lo tiene que haber hecho. Esa es la llave de la puerta del escritorio, ¿no? Aquí la voz, Martín. ¿Usted cerró a Clemente? Sí, yo. ¿Y por qué lo hizo? Yo sé que me equivoqué, pero estoy desesperada, entiéndeme. Pero Clemente podría haber muerto. Yo sería libre. Sí, pero esa no es la manera de hacer las cosas, señorita. Yo sé. Prométame que no le va a decir a nadie. Sí, claro. Pero si usted me promete que no va a arreglar las cosas de este modo. Se lo prometo. Bien. Martín. ¿Qué va a pasar conmigo? Clemente me quiere hacer su mujer a toda costa y yo no sé si lo puedo evitar esta noche. A veces yo creo que estaría mejor muerta. No diga eso, por favor, señorita, no diga eso. Ayúdame, por favor. Usted es el único que puede ayudarme. ¿Tú te volviste loco, Martín? ¿Ah? ¿Tú te das cuenta en el león que nos puedes meter a todos? Pero Leonora está desesperada. Tenemos que ayudarla, por favor. A ver, ayudar a señoritas caprichosas no es el propósito de la Sociedad de la Igualdad. Y tú bien lo sabes. No, Rafael. Leonora intentó por todos sus medios separarse de Clemente y no lo logró. ¿Eh? Bueno, a ella la compraron como si fuera un objeto. ¿Les parece justo eso acaso? No. Entonces que las señoritas se agrupen y defiendan sus derechos. Rafael. Mira, si no lo puedes hacer por ella, ¿lo puedes hacer por mí? ¿Tú te das cuenta de lo que nos estás pidiendo, Martín? Miren, mañana comienza la campaña de Manuel Montt.
En la plaza de armas va a estar lleno de gente. Ese va a ser el minuto preciso, la oportunidad que necesitamos. Ay, si algo sale mal, si nos descubre Martin. Bueno, si eso pasa, yo asumo toda mi responsabilidad. De una sola patada hubiese botado esa puerta. Ya, porque mi abuelo era el capitán de la... Disculpe, permiso. Era el más... Este sí que era importante. ¿Tanto así? Sí, la lista de los acreedores. Dudo mucho que usted se olvide tan fácilmente de eso, don Damaso. No crea, son muchos. ¿Podría pedirle a Martín Rivas que la hiciera de nuevo? ¿O me va a decir que él acaso no sabe que usted presta dinero por un no tan módico interés? Clemente, ya he dejado de hacerlo. Solamente estoy ocupado en recuperar mi dinero. Ah, no me diga que está arrepentido de haber sido prestamista. No, pero ahora invierto mi dinero de otra manera. Martín Rivas. ¿Sabe qué, don Damaso? Usted no debería confiar tanto en él. Esa gente suele ser muy traicionera. ¿A quién se refiere con esa gente? A los de su clase. A veces cuando lo escucho, pienso que la sociedad de la igualdad no está tan equivocada. ¿Se está cambiando de bando? No. Sigo siendo conservador. Pero a veces lo pienso. ¡Agustín! Oh, merenguito, me ayuda. Sí. Necesito pedirte ayuda. Dime. Se trata de Clemente. Ahí está bien, Agustín. No, no me sirve más, gracias. Pero Clemente, hoy estuvo al borde de la muerte. Tiene que recuperar la calma. Leonor, ¿no le molesta que me tome una copa más? No, para nada. Lo bueno es que no le pasó nada a nadie. Ay, sí, cuando supe que Clemente estaba dentro, casi me morí de la impresión, realmente. La verdad es que el que podría haber estado adentro... Muy divertido, doña. Bueno, hemos tenido un día difícil, no hay duda de eso. Pero también hay buenas noticias. Mañana se proclama Manuel Montt como candidato a la presidencia de la República. Pero, nuestro próximo presidente. ¡Bravo! Salud por eso. Y hay algo más. Del gobierno me encargaron de hacer un discurso para la ocasión. ¡Bravo! ¿De verdad quiere otro presidente como Bulnes? ¿No le parece que ha sido un buen presidente? No, pero me parece que nuevas ideas deberían llegar al poder, simplemente. ¿Cómo? ¿Nuevas? Claro. No hay nada más viejo en el mundo, joven, que la novedad. Me refiero que... Lidia, ¿qué pasa entre tú y Hans? Nada, Misia Francisca. Yo no tengo nada que ver con ese joven. Te voy a pedir una sola cosa. No quiero que te acerques más a él. ¿Te quedó claro? Oiga, usted no debería andar diciéndome estas cuestiones, ¿ah? ¿Eh? Mire que su marido está ahí al lado y la podría escucharla. ¡Insolente! No, si se lo digo con harto respeto, señora. Y piénselo bien antes de seguir tirándole los corríos al Hans. ¿Qué les pasa, Clemente? Están todos abajo. Ay, se me da vuelta todo. Bueno, entonces recuérdese. Yo voy a volver a la tertulia. ¡No! No, usted se queda aquí conmigo. Clemente, déjeme. Está borracho. Que quiero abrazarla. Déjeme abrazarla. ¡Déjame tranquila! Sí, Insolencia Leonor. Si yo quiero estar con usted... Amigos, es para mí un privilegio y un honor el que se me haya encomendado desde Palacio hilvanar algunas palabras para una ocasión tan importante como esta. Ocasión en que proclamamos, lanzamos formal y públicamente
la candidatura a la presidencia de la República de don Manuel Montt. ¡Bravo! ¡Arriba Montt! Me asiste la certeza más absoluta. Tengo la convicción más profunda. Sé que don Manuel Montt será un extraordinario presidente para nuestra querida patria. ¿Qué es eso? Piojentos se esconden como ratas asustadas, don Damaso. De un momento a otro desaparecieron. Tú eres amigo de esa gentuza. Tú tienes que saber qué están haciendo conmigo. Gracias, por favor. Tranquilo. Si usted se refiere a los miembros de la sociedad, yo hace tiempo que no los frecuento, señora Engracia. ¿Por qué secuestraron a Leonor? ¿Por qué a ella? Engracia, tu marido, año que pasa se pone más estúpido. Porque Leonor Encina es tu hija. Y tú estabas haciendo un discurso para apoyar a Manuel Montt, su más acérrimo enemigo. Vamos, Ricardo, no hay tiempo que perder. Estén tranquilos porque vamos a buscar toda la noche si es necesario. Sí. Con su permiso. Rápido. Don Damaso, yo también saldré a buscar a Leonor con mi caballo. Iré a buscar otros sitios, pero digo usted que se quede tranquilo. Lo más seguro es que Leonor está bien. No me cabe la menor duda. Con su permiso. Fidel, no debimos dejarla sola. No conseguimos nada con lamentarnos, Francesca. Lamento mucho haber dudado de su palabra, don Fidel. ¿A qué se refiere? Bueno, a que su hija no está embarazada y si lo estuvo, perdió el niño. Ha vuelto a tener su regla como toda mujer normal. ¿Qué? ¿Estás seguro, doctor? Se lo dije. Mi hija es virgen. Bueno, la única explicación que tengo para esto, don Fidel, es que ella haya imaginado un embarazo. Manifestó todos los síntomas, pero bueno, ahora creo que ha vuelto a la normalidad. La verdad, las cosas que yo he visto muchos casos como este. No, no, no puede ser, doctor. ¿Qué está insinuando? ¿Qué insinúa? ¿Que mi hija está loca? ¿Que es una demente? Eso. Eso insinúa. Discúlpeme, yo creo que es mejor que me retire. Sí, retírese. Permiso. Hasta luego, doctor. Gracias. Mi amor, ¿cómo te sientes? Yo tuve la culpa de todo, mamá. Nunca quise tener a este niño. Por eso Dios me lo negó. Muchas gracias por lo que hicieron por mí. Esto no lo hicimos por usted, señorita. ¿No? No, no, no. Esto lo hicimos solamente porque uno de los ciudadanos lo pidió. ¿Martín? Sí, Leonor. ¿Martín? No tiene idea del gusto que me deja volver a verla. Las cosas se van a hacer a mi manera. Y tú me vas a apoyar. Matilde terminará casada con Agustín, cueste lo que cueste. ¿Hablemos de nuestro matrimonio? ¿Usted ha pensado algo al respecto? ¿Qué crees, tal hijo este señor, mamacita, mide? Si
se piensa casar con este viejo retamboreado? Capitán, ¿qué pasa? Encontramos una cabaña en medio del bosque. Parece que es donde tienen a la hija de Don Damaso.